Buenas noches. La vida política boliviana tiene, desde luego, diferentes niveles y es como una escalera, que tiene sobre todo relación con el tema generacional. La generación que está ya dejando casi definitivamente el ámbito de la política, la generación que está ejerciendo el poder y ya una generación que se atisba como de inmediato recambio, o quizás la generación del 50 hizo a otra esperar más de 30 años y acabó aniquilándola, tenga que esperar más tiempo del previsto. Esa es una de las cuestiones importantes de las que hablaremos esta noche. Pero esta noche no solamente vamos a referirnos al tema político, porque nuestro invitado es el prefecto del Departamento de La Paz, el doctor Fernando Cajías de la Vega. Prefecto que ha tenido una trayectoria notable, tanto como para recibir un apoyo muy importante de la mayoría de las provincias paceñas en las últimas horas, que al saber que ha sido ya prácticamente por lo menos propuesto por el gobierno para ser embajador de Bolivia en España, quieren que se quede en el cargo y no quieren que se vaya. También vamos a hablar, por supuesto, de la prefectura, de su trabajo y de lo que significa la nueva responsabilidad. Pero me gustaría comenzar hablando de lo que es esencial para un político, su propio partido, el movimiento de la izquierda revolucionaria. Primero, una pequeña ficha personal. ¿Desde cuándo es Fernando Cajías militante del MIR y cuál es la jerarquía que tiene, además de ser prefecto, dentro de su organización política? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches y agradecerle, Carlos, la oportunidad de estar en este programa. Poco dicen que es entrar en este programa es como entrar en la liga, en términos futbolísticos. Mi historia partidaria data de 1977, más o menos. Yo antes de eso había tenido diferentes afinidades políticas, pero a partir del 74, digamos, me alineé dentro de una corriente de izquierda, pero independiente. Y el año 77, coincidiendo con la aparición de mi tesis sobre el problema marítimo, es que me invitaron varios de los dirigentes del MIR, que en ese entonces unificado, para que ingrese en el partido, y ahí ingresé, y desde entonces tuve roles en campos muy específicos. Primero en el campo de la cultura, al principio parecía que tenía que tener solamente una tarea como historiador, o sea, nutrir, por ejemplo, la cuestión de la revolución del 52, el problema marítimo, pero después vino la carrera dentro de la universidad como secretario general, y luego la conformación de una secretaría de cultura y de educación. Pero cuando ya en los años 85 soy elegido diputado, es cuando me vinculo mucho más a la región. Entonces tomo un papel ya en una dirección regional. Por lo tanto, ahora actualmente mi papel es bastante diverso. Soy el primer responsable de la Secretaría de Cultura del partido, pero a la vez soy miembro del Secretariado Ejecutivo Departamental de La Paz. Y mis papeles políticos están entre las dos cosas, la parte educativa, cultural, y por otro lado la parte regional. Usted ha inventado una terminología jerárquica haciendo analogías con la Iglesia Católica, que ha tenido mucho éxito, y que ha definido la existencia, digamos, de diferentes niveles de jerarquía, diferentes niveles generacionales y también, me imagino, de antigüedad en el partido. Cuando usted mencionaba la existencia de cardenales y obispos, supongo que habla de sacerdotes y diáconos, ¿en qué nivel está usted? Pues yo me considero un obispo, a veces auxiliar, a veces el obispo central del departamento. Arzobispo a veces. Arzobispo a veces. Otras veces me hacen sentir monaguillo también. Pero dentro de esa jerarquía así metafórica, ese papel me doy. Ahora, la mención que usted ha hecho no es solamente una mención para establecer, digamos, jerarquías y darle un cierto humor a la cosa, sino tiene una referencia muy obvia, la referencia de que una generación
la que en este momento está ejerciendo el máximo poder dentro del MIR, sería casi una especie de tapón a otra que está por venir, de la que probablemente podemos encontrar como uno de sus representantes más claros al actual ministro del Interior, don Carlos Saavedra, que siendo de reciente militancia y siendo un hombre sin tradición partidaria, está en un papel central de responsabilidad en ese partido. Sí, para explicar esto, quisiera explicar un poco lo de la historia del partido. El partido, básicamente, se puede dividir su historia en base a los consensos. Porque se presentaron, se puede decir, situaciones aparentemente antagónicas, pero se produjo un consenso y eso significó un acto fundacional. Por ejemplo, en el caso de la fundación del MIR, se produce un consenso, dicho resumidamente, entre cristianos y marxistas. Hay que recordar que en la década de fines de los años 60 había una gran pugna sobre si los cristianos podían ser revolucionarios o no. Eso quizás fue una de las causas que precipitó, por ejemplo, Teoponte para demostrar que los cristianos sí podían estar en la vía revolucionaria, en fin. Y el MIR logra, en ese primer consenso, concentrar y unir a marxistas independientes y a cristianos que venían de la Democracia Cristiana. Es decir, en 1971. En 1971. Fundación. Entonces, ya desde ese momento, nunca el partido ha estado en base a hechos plenamente definidos, que todos estén de acuerdo, sino ponerse en algunos puntos de acuerdo y sobre esos puntos actuar. Pero cuando a lo largo de la década del 70 observamos que esa línea radical, la vía revolucionaria de ese momento, que era marxista, que tenía de marxismo y, como digo, de cristianismo, pero ya en el año 74, en el propio 73 comienzan los cuestionamientos, es decir, cómo hay una línea que traemos de afuera que no refleja la realidad nacional. Ríos Dalens comienza a hablar de la cuestión nacional. Y además viene la gran pregunta de decir, bueno, el defecto de los grandes de los partidos de izquierda de decir, bueno, nos representamos a las masas y de pronto las masas no nos apoyan. Y ahí es cuando entra todo un grupo de antropólogos, historiadores, los propios políticos, y ahí tiene un gran papel de Jaime Paz Zamora y otros que se retiran, en fin, a estudiar el problema de la cuestión nacional. Y ahí viene lo que era un descubrimiento para la izquierda en ese momento, que el campesinado, el grueso de la población seguía siendo movimentista. Entonces surge la idea del entronque. Entonces ese es el segundo consenso, la unión de, digamos, la generación de los años 60 a través de una nueva izquierda nacional con la generación del 52. El tercer hecho importante es, sin duda, ya luego que este entronque fracasa, no vamos a poder entrar en detalles de lo que significó la UDP, es que surge la idea de que para llevar adelante una transformación no podía ser ya el MIR como un partido solo. Entonces, que había que tomar en cuenta no solamente a los hombres que han acumulado méritos dentro del partido, sino buscar a otra gente que ha acumulado una serie de méritos como sindicales, como empresarios, como universitarios, como dirigentes cívicos. Entonces surge el tercer gran consenso, que es el de la nueva mayoría. Ahora bien, sabemos lo que sucede con la nueva mayoría. El 89 la votación es exitosa, pero no nos produce el triunfo. Y de pronto, por estas cosas que ya son de conocimiento público, el 89 se producen dos situaciones muy importantes, que es el acuerdo patriótico y que don Jaime Paz Zamora es el presidente de la República. Ahora, no hubo grandes cuestionamientos, porque sin duda en ese momento había que entrar a una gran actividad, a demostrar capacidad de gobierno, y por lo tanto no hubo grandes cuestionamientos de tipo ideológico o grandes cuestionamientos de tipo orgánico. Pero cuando surge el cambio del ministro del Interior, cuando se dice que Saavedra va a ser ministro del Interior, surge una protesta de parte de algunos miembros del secretario ejecutivo, aduciendo mayores méritos. Y entonces es cuando se habla, lo aceptan finalmente después de reuniones
un poco polémicas, y es cuando se habla de un cuarto consenso. Y es entonces cuando un poco yo reacciono, y conmigo otro grupo, que decimos, bueno, no podemos desconocer los grandes méritos de ese secretario ejecutivo. Nadie puede desconocer que ellos son un factor preponderante para que el MIR esté en el sitial que esté. Su lucha sacrificada durante sobre todo la peor época, o sea, durante el primer consenso, los exilios, la clandestinidad, nadie puede desconocer, pero tampoco se puede desconocer por las ideas de la nueva mayoría de traer gente que si tiene méritos, darle la oportunidad de ejercer funciones. Y entonces surgió esto de esta metáfora un poco, de decir hay un grupo que tiene casi el monopolio de las decisiones y es necesario producir una mayor participación. Y es en base a esto que se hace la crítica y la pregunta también, realmente, ¿qué es lo que significa el cuarto consenso? Porque si los otros tres consensos habían sido fundacionales, habían sido tan importantes en la historia del partido, el cuarto consenso lo tendría que ser también. Y finalmente se acepta lo del ministro del Interior, pero... como digo, queda pendiente a regañadientes, como un poco dice. Y queda pendiente el asunto de realmente qué va a ser el cuarto consenso. Ahora, hay una carta que el secretariado ejecutivo manda ya al presidente el 7 de septiembre que indudablemente es muy rescatable y en la que empieza una nueva línea y que dice, bueno, en líneas sobre todo básicas, continuidad y renovación. Ahora, se creó una tregua hasta las elecciones municipales, porque obviamente tendríamos que actuar unidos, pero creo que las elecciones han significado un punto de llegada, como dice la propia carta, en el sentido que hemos, creo, cumplido con una etapa, pero también es un punto de partida. Y en ese sentido, manteniendo la continuidad, porque indudablemente que hay que mantenerla, la vieja estructura, la experiencia partidaria, lo que el grupo renovador, digamos, si se puede decir una segunda generación pide, es una apertura y en ese sentido de enriquecer el secretariado ejecutivo. Porque creo que el cuarto consenso en ese sentido tendría que ser ese, el engranar a estas dos generaciones. Y por otra parte, en este momento creemos que el partido no está avanzando a la velocidad del proceso. Se ha desatado todo un proceso. Ahora, no es primera vez que nos pasa. Siempre se decía un poco en broma que siempre habíamos sufrido en estos consensos marraquetas de 500 que nos ponían, decía un poco en broma, y que tardábamos en digerirlas. El propio entronque con el MNR... Me acuerdo en la universidad cuando silbaban el canto del movimiento a los militantes del MIR, se avergonzaban, salían, en fin. Y después tardaron un tiempo en adecuarse al proceso. Y ahora es lo mismo, que el partido no está, el proceso se ha desatado rápidamente, es decir, hemos ido al neoliberalismo, se ha conformado el acuerdo patriótico, se están inclusive dictando políticas que ya pertenecen a la modernidad y otras a la posmodernidad, y en ese sentido creo que el partido debe estar acorde con el proceso que se ha desatado a partir del presidente, a partir del gobierno. Usted ha hecho una larga exposición y no lo he querido interrumpir para hacer ahora una serie de preguntas a propósito de la exposición, que sí me gustaría que sean en lo posible breves. La primera, es interesante ver cómo el MIR... del que usted forma parte, separado ya de las otras dos fuerzas, mira las cosas siempre por la positiva, debe ser la buena influencia de don Oscar Eyre, porque sería una cuestión imperdonable olvidar que además de los consensos, dos traumáticas rupturas deben formar parte fundamental de su historia para ser aleccionadora por una parte o para establecer alguna enseñanza por la otra. Y usted no ha mencionado esos dos hechos de abril de 1984 y de diciembre de ese mismo año en que se separa primero el MIR Masas y después el Movimiento Bolivia Libre. No, por supuesto, esto fue traumático en su momento. Inclusive creo que la brillante idea de la nueva mayoría
salvó en ese momento a un MIR que salía bastante cojeando para la elección de ese año, precisamente. Lo que sí yo creo es que el MIR Massas nunca, siempre se quedó en el primer consenso. O sea, no entendió el segundo y menos aún iba a entender el tercero, porque tenía una formación muy de clase, muy justamente de la izquierda tradicional. En cambio, mucho más traumático, por supuesto, fue la salida de lo que luego se llamó el Movimiento Bolivia Libre, porque a nadie puede, yo mismo, uno de los que impulsó mi entrada al partido fue don Antonio Araníbar, y al que sigo manteniendo un gran respeto. Pero también ellos tuvieron grandes dudas sobre el entronque. Entonces, cuando viene la crisis del UDP, bueno, finalmente ellos dejan el partido y bueno, desgraciadamente sabemos que se produjo esa división, pero de la que nosotros, gracias a toda esta tesis de la nueva mayoría, logramos salir mucho más fuertes de lo que estábamos inclusive en el segundo consenso. Para que el televidente común que no está interiorizado de la política interna del MIR entienda el tema, sería importante que sepamos quiénes son los cardenales. Supongo que en el papado estarán don Jaime Paz y don Oscar Eir. ¿Quiénes son los cardenales del MIR a los que usted se refiere? Bueno, yo considero que hay dos dirigentes que son, se puede llamar, globales dentro del MIR. Es decir, que tienen un consenso completo dentro del partido, que son el presidente y Oscar Eir. Y el grupo que yo he llamado cardenales, y bueno, perdonen la adjetivación, es un poco el secretariado ejecutivo, un secretariado que, como digo, tiene líderes de mérito, que no llegan a ser globales, son en general líderes de tipo regional. Entonces son unos más y otros, unos con, digamos, mucha más apertura que otros, en fin, son los que conforman el secretariado ejecutivo. ¿Quiénes forman parte del secretariado ejecutivo? Digamos, por Guillermo Capobianco, por Santa Cruz, Gastón Encinas, por Chuquisaca, Gonzalo Balda, por Potosí, Luis González, por Cochabamba, y además está Laura Ocampo, por La Paz, Carmen Pereira, no me gustaría ella involucrar a los cardenales, es otra personalidad. En fin, ellos son, digamos, Leopoldo López en Tarija, esos son los principales hombres del secretariado ejecutivo. Usted ha mencionado un tema desde el punto de vista de la necesidad de apertura, que es el que el partido se abra para permitir el ingreso de una generación nueva que tiene ideas y que no solamente es parte del MIR histórico, por llamarlo así, sino también de la nueva mayoría. Lo preocupante, sin embargo, es el pensar en lo que significa la transformación. Usted hablaba de consensos desde una perspectiva radical, marxista, cristiana, hasta lo que hoy es el MIR, que está inscrito en el neoliberalismo. Y además creo que usted tiene menos resquemores de hablar de neoliberalismo que Oscar Eir, lo cual ya es un gran avance. Va a ser el primer mirista que en este programa acepte que el gobierno plantea una política neoliberal con sus más y sus menos. Pero ¿no ha significado eso también un choque muy fuerte para un mirismo de muchos años? Neoliberalismo, y por si fuera poco, una alianza con el ex verdugo, el general Banzer, que fue el protagonista del enfrentamiento histórico del MIR y el que forjó al MIR como partido político. Sí, estos son dos temas muy importantes. Creo, Carlos, que hay una cosa importante ahora después de estas elecciones, y es ojalá nos podamos sentar un tiempo a reflexionar sobre todo estos dos puntos. El primero es: ¿qué modelo el país va a seguir? Sé que la palabra modelo no es la más adecuada, porque a veces parece una simple imitación. Pero mi oficio de historiador a veces me hace siempre recurrir a estar dentro de la historia. Creo que en Bolivia ha habido tres grandes modelos. El modelo después de la independencia, el modelo neocolonial, el modelo oligárquico feudal, que han llamado, y luego el modelo de la revolución del 52. Y entre esas dos grandes etapas de transición, la primera, 10 o 15 años antes de la Guerra del Pacífico, y luego desde la Guerra del Chaco hasta el 52, cuando estos modelos entran en crisis. Lo difícil ahora es determinar si estamos nosotros en un cuarto modelo o estamos todavía en una etapa de transición, si realmente el país está
en un modelo neoliberal o todavía seguimos mitad en el capitalismo de Estado. Entonces, tomando en cuenta eso, creo que en vista de los grandes modelos que existen en el mundo, podemos ver que existen tres fundamentalmente. Primero, el comunismo, que en paz descanse. De la modernidad, que en paz descanse, que digamos parte de la utopía, de la libertad, de la igualdad, que es en su doctrina contestatario del Estado, porque habla de la eliminación del Estado y que más bien hay que construir el socialismo y el comunismo ahí va a eliminar el Estado, pero en pro, utilizando la libertad y la igualdad, de repente creó un Estado, un aparato de terror, y más bien un Estado más fuerte de lo que querían construir, y como sabemos, terminó sin lograr ninguna de sus utopías. La segunda es el populismo, que también es antiestado. Cambia, digamos, la relación líder-pueblo en función del sentimiento y del resentimiento, va creando también un modelo de construcción. Y como sabemos, el populismo, sobre todo a nivel internacional, no dio grandes resultados. Y la tercera gran corriente de la modernidad es el liberalismo. ¿Usted pondría al MNR en la corriente populista? Por lo menos al MNR etapa. Del 52, claro. Claro que sí, en su primera etapa. Además que el populismo entró también en el mismo problema del comunismo. Empezaron contra el Estado y después crearon un aparato de terror dentro del Estado. Bueno, el liberalismo tiene también la utopía de la libertad. Ahora, económicamente hablando, el liberalismo plantea sobre todo los dos caminos para llegar a la producción y a la libertad, son la libertad de las relaciones mercantiles y por otro la no participación del Estado. Ahora, no podemos negar entonces que en el 85 se funda el modelo neoliberal. Eso no sería erróneo rechazar eso. Antihistórico, porque son las dos bases del modelo. Es la propiedad privada, claro. Y las relaciones mercantiles. Ahora, lo que hay que distinguir es que hay un modelo neoliberal, como se puede decir, radical, el anglosajón, es decir, donde es el totalitarismo de mercado. En cambio, hay un modelo neoliberal mucho más moderado, que es el de la Europa continental, un poco el que maneja el socialismo democrático, del cual el MIR forma parte. Entonces, se puede decir que en una primera etapa ese socialismo democrático, por ejemplo, a principios del siglo estaba más cerca del socialismo y hoy día está mucho más cerca del neoliberalismo. Pero ambas cosas no son la misma. Entonces, creo que este es un punto que hay que sentarse a reflexionar. ¿Somos neoliberales a lo anglosajón o somos neoliberales a la manera del socialismo democrático? Es decir, reconociendo el rol del Estado. Aquí entramos en un punto... Yo diría, si me lo hubieran explicado así, yo no me pelearía tanto con ustedes. Creo que ese es un punto muy importante. Usted ha hecho una explicación que ninguno de los dirigentes miristas había hecho hasta ahora, que me parece absolutamente sensata como explicación. Primero, aceptar que estamos en una corriente neoliberal. Segundo, diferenciar dos tendencias del neoliberalismo, o una tendencia francamente neoliberal y la otra, que tiene rasgos evidentemente neoliberales, pero que plantea una opción distinta, la socialdemocracia. Pero yo entraría en acuerdo pleno con usted si precisáramos las diferencias entre lo que propone la socialdemocracia europea de lo que es el neoliberalismo anglosajón estilo Estados Unidos o Inglaterra. Una de las diferencias básicas es el rol del Estado. Para el neoliberal anglosajón, como un poco han dicho, es el totalitarismo de mercado contra el Estado guardián. En cambio, la economía, un poco como llamaríamos de economía social de mercado, reconoce ciertos papeles al Estado, un rol al Estado. Sí, que se elimina la planificación, o sea, sigue, al igual que el otro neoliberalismo, es el mercado el que rige. Pero no por eso el Estado debe dejar de tener ciertos roles fundamentales. Por ejemplo, la famosa discusión sobre la privatización. ¿La privatización será total o se dejarán ciertos roles estratégicos para el Estado? La palabra estratégico empieza a ser peligrosa, pero asumamos, ¿cuáles serían esos roles estratégicos? Esto yo no me animaría a decir, no es algo que he profundizado, es decir, digamos, doctrinalmente se da una línea, pero sin especificar.
A mi modo muy personal diría que, por ejemplo, el petróleo en este momento es estratégico porque es el que más excedentes nos está dando, ¿no? O sea, no privatizaría el petróleo. Estratégico en el sentido de que el Estado no podría sobrevivir sin los ingresos que el petróleo le da. O otras cosas que, por ejemplo, tienen más función social que de lucro. Por ejemplo, por dar un ejemplo más chico, al lado de petróleo, por ejemplo, las fábricas de leche, que actualmente, indudablemente muchos dicen que hay que privatizarlas porque ahora no son eficientes, pero al privatizarlas, ¿se garantizará que el empresario privado le compre la leche a ese productor pequeño de vacas que ahorita de alguna manera se lo apoya comprándole? Es una opinión personal porque entiendo que el gobierno las va a poner a la venta. Es una opinión muy personal, ¿no? Muy personal. En ese sentido, creo que ahí hay una diferenciación. Si la privatización tiene que ser total o hay roles estratégicos. Y lo segundo, que el Estado esté obligado a hacer una política social. Que lo social no puede quedar libre al mercado. Por ejemplo, hablar de una privatización acerca de la educación, eso no puede hacer. ¿Y una descentralización? Por supuesto, la descentralización forma parte también de esta política social, porque el dar mayor participación a las regiones es parte de una ampliación de la participación democrática. Los sindicalistas hacen un sinónimo, dicen descentralización es privatización. ¿Usted cree que es así? No, de ninguna manera. Además, privatización a veces lo utilizamos como una cuestión exclusiva. Es decir, cuando hablamos que el Estado debe dejar ciertas funciones, no es solamente a la empresa privada. El Estado centralizado puede dejar funciones a las regiones, pero eso no significa dejar a la empresa privada. Ahora, en ese sentido, creo que el gobierno, tal vez ha faltado el tiempo de sentarse y sistematizar estas ideas y discutirlas y en el conjunto del partido, pero, como digo, ya el gobierno ha desatado un proceso que el partido debe asumirlo, toda la militancia. En sentido de haber decretado el decreto contra la pobreza, el haberse señalado tareas estatales para luchar contra el analfabetismo, contra la mortalidad infantil, etcétera, etcétera, demuestran que estamos dentro de ese neoliberalismo, como digo, más bien del socialismo democrático. Iremos al segundo punto, el tema de lo que se definió como ese traumático salto, para hablar de traumas, hacia el acuerdo patriótico y la alianza con el general Banzer. Ahora, por supuesto, el matrimonio es matrimonio feliz y pareciera que la pregunta sobra, pero hubieron momentos, y los hay, desde el punto de vista de lo que significa el costo moral, que supongo que la generación que usted defiende le ha costado superar. Bueno, este es uno de los temas que más reflexión ha ocasionado. Y yo diría que la primera relación con Banzer, por supuesto, es una relación de pugna, no se puede negar. Diría que inclusive, mientras la izquierda hacía este consenso entre unir cristianismo y socialismo, en la derecha también había un cierto consenso. La Falange se unía con el MNR, y se unía con las Fuerzas Armadas. Entonces había también un consenso dentro de la derecha con mucha más efectividad desde el punto de vista de la derecha en ese momento. Entonces, el juzgar esa época es indudablemente difícil. Ha habido indudablemente una situación dictatorial que no se puede negar, una situación de persecución que no se puede negar, pero también hay que reconocer que en ese momento, porque podríamos decir que había tres vías en ese momento, o la vía democrática, la vía totalitaria y la vía revolucionaria. En ese momento estaban enfrentadas la vía totalitaria versus la vía revolucionaria, pero en ambas vías había un gran tinte de violencia. Nosotros debemos reconocer como MIR que si bien desechamos la guerrilla, no dejábamos de pensar en la cuarta temática que se llamaba en ese entonces, que era un poco... Hay que estar preparados también para la eventualidad de una lucha armada. En cambio, el segundo consenso, yo se me olvidaba decir del segundo consenso, lo importante también es que finalmente decidimos por la vía democrática. Y el 78, también la derecha, se puede decir, puede ser que a regañadientes, en consecuencia de una huelga, opta por la vía democrática. Entonces, en ese sentido, aunque seguimos en una gran pugna, y no podemos juzgar a Banzer, digamos, de la misma manera que a García Meza, porque son dos situaciones, dos circunstancias, dos tiempos históricos diferentes. Ahora bien,
Lo segundo es que Banzer ha dado pruebas enormes de un cambio. Y eso es un mérito que hay que reconocer. Yo soy el primero en reconocer que a mí, cuando se produce el acuerdo patriótico, me chocó. Pero luego también hice mi propio examen de conciencia. Yo dije, a mis 18 años yo también era un fascista intransigente. Inclusive del FUFI éramos en la universidad, Frente Universitario de Fascistas Intransigente. Y también cambié a la luz de muchas cosas. Entonces, ¿por qué no admitir que otra persona también haya cambiado? Y lo otro es que el MIR debe una lealtad. Porque ahora, si no fuera por Vance, realmente, nosotros analizando fríamente, ¿qué estaríamos haciendo? Quizás estaríamos en peor circunstancia que ahora, sin duda, hubiéramos estar en oposición. No hubiéramos podido probar hacia la población que podemos gobernar, porque estaba el trauma de la UDP, en fin, un montón de cosas. Entonces, debemos una lealtad. ¿Y no le debe muchos muertos también? Yo no sé si cantidad. Hay persecuciones, hay problemas de libertad, pero muertos, yo diría que no se puede hablar de grandes cantidades. ¿Uno no es suficiente? Uno, dos. Es cierto que es difícil, como digo. Pero, como decía nuestro presidente uruguayo Lacalle, no miremos tanto de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Sobre todo en una situación como Bolivia. Y una de las reflexiones que llegó a pensar es, en esta forma de llegar a un acuerdo patriótico, en llegar a una relación entre dos polos de la historia democrática, es que en Bolivia la violencia ha sido tan dura, la confrontación tan dura, que había necesidad de llegar a un consenso para empezar a construir, porque nosotros tenemos un retraso histórico, un subdesarrollo histórico. Entonces, ¿cómo no poder ponernos de acuerdo en un camino, en una pila de agua, etcétera, que no tiene un color político? Entonces, hacer esas cosas y olvidar de dónde venimos un poco, olvidar para eso, ¿no? Sobre todo si es útil para el país. Y más fijarnos hacia dónde vamos, hacia el futuro, y no tanto mirar el pasado. Hablando de futuro, a don Guillermo Fortún y a don Oscar Eid les produce una gran y particular satisfacción hablar mal del MNR en algo en lo que tienen razón cuando hablan mal del MNR. Y dicen frecuentemente, no somos al estilo del viejo movimentismo, somos un grupo o un partido o una alianza en este caso, que rompe con el pasado y que hace un cambio radical en relación al pasado. Y se están refiriendo particularmente a las taras movimentistas que evidentemente aumentaron la corrupción, generaron el sectarismo, determinaron una visión de la política que no era de lo más agradable de este mundo, sin duda alguna. Pero el tema que está vinculado a esa frase que inventó don Oscar Eid de la revolución del comportamiento, nos confronta a una realidad, a la realidad de un partido joven como el MIR, ya lo hemos mencionado en algunos otros programas, que primero hace una práctica de sectarismo secante, impresionante, que segundo hace una repartija de peras en el sentido clásico de la palabra al 50-50, y son demasiadas pocas para demasiadas aspiraciones de ambas agrupaciones políticas, y que además ha dado un conjunto de pruebas de corrupción o de acciones que no son precisamente de lo más cristiano de este mundo. Y ese es un tema que supongo que para un hombre de una generación que está buscando la apertura dentro de su partido debiera ser preocupante. ¿Por qué el MIR no nos ha mostrado la cara de una nueva política que predica pero que no practica? Bueno, hay dos temas acá, la corrupción y el sectarismo. En cuanto a la corrupción, yo diría que desgraciadamente nuestro país casi ha nacido con la República. Yo diría que, por ejemplo, el proceso del 52 en gran medida fracasa por la corrupción, porque la nacionalización de las minas no llega a beneficiar a la población, sino al... Y esto no solamente durante el MNR, sino durante todos esos años. Y hay un chiste un poco trágico respecto a la corrupción boliviana. Un argentino con un boliviano se encuentran y le dice el argentino... Bueno, eran los dos pobres, pero los dos entran al gobierno. Entonces el boliviano lo visita al argentino y ve que el otro ha mejorado, tiene una casa, entonces el argentino lo lleva y le muestra la casa. Y le dice, bueno, ¿y cómo has conseguido este dinero? Entonces el argentino lo lleva, muestra una carretera y le dice,
¿Viste esta carretera? Sí veo. Bueno, 40% dice Argentina. Bueno, va a visitar al argentino al boliviano, y el boliviano, bueno, un edificio, va y le dice, a ver, y bueno, ¿y qué pasó aquí? Te voy a mostrar, mira, esta carretera. Y el otro le dice, pero yo no veo ninguna carretera. 100%. Bueno, ese es un chiste trágico, digamos, para demuestra todos los tiempos. Y desgraciadamente no podemos negar que hoy día sí existe también la corrupción, pero en ese sentido yo creo que se debe formar un tribunal histórico, es decir, en el sentido de no juzgar solamente el presente, sino todos los últimos años, para no ser, digamos, injustos con una sola parte, sino juzgar la corrupción de los últimos años, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, a la vez que indudablemente no podemos negar la existencia de la corrupción, creo que también se ha avanzado, se han hecho logros en esta lucha contra la corrupción. Mérito del gobierno y mérito del parlamento, la ley SAFCO, por ejemplo. Y la democracia creo que ayuda indudablemente a mostrar más casos de la corrupción, cosa que no sucedía durante las dictaduras. Creo, por lo menos yo como empleado, me siento más fiscalizado por los medios, por ejemplo, de comunicación. Y esto creo que es un avance. Creo que, por ejemplo, en la renta, en la propia lucha contra el narcotráfico, antes la confiscación de bienes no se veía, hoy día se ve más claramente hacia dónde y cómo se distribuyen sus bienes. Eso, sin embargo, no es un justificativo. Hay avances, creo que desgraciadamente, sin embargo, la corrupción sigue, y en ese sentido creo que también hay que atacar la corrupción, hay que ser en ese sentido con medidas drásticas. En alguna forma, en algunos repartimientos, se ha empezado con esas medidas drásticas, pero también hay que atacar, porque como digo, esto la corrupción no es actual, sino es una cosa estructural. También las causas. Creo que, por ejemplo, la fragilidad del empleado público es una causa terrible, porque cada quien sabe que a los 4 años lo van a cambiar. Entonces, el funcionario medio, es terrible controlar que no entre, digamos, en una corrupción. Y por otra parte, el vincular el poder político con el poder económico. Sí, desde tiempos, ya digo, de la Fundación de la República, cada quien que ha tenido poder político, de repente muchos, desgraciadamente, ven eso como la oportunidad también de tener poder económico, porque con ese poder económico va a reproducir su poder político. Y otra tara, diríamos, nacional y estructural es el prebendalismo, ¿no? Es decir, el saber que a veces se puede conseguir militancia, seguidores a través de la prebenda. Entonces creo que hay que atacar la corrupción coyuntural de este momento, pero también dar una ejemplaridad histórica y solucionar ciertas causas que, ya digo, llevan a... Ahora diremos que la responsabilidad de este gobierno es resolver la corrupción de este gobierno y no la de los anteriores. No, por supuesto, pero quedaríamos también un poco injustos si juzgamos solo la actual. Yo creo que hay maneras de ver la corrupción también en otras épocas, desde la famosa declaratoria de bienes. Esa es una manera, creo que sería esencial de ver cómo, si alguien ha aumentado enormemente sus bienes, ¿no? ¿Y en lo del sectarismo? El otro tema indudablemente fundamental es el del sectarismo. Yo creo que el MIR ha sido bastante, desde la idea de la nueva mayoría, bastante generoso en su apertura. Han participado inmediatamente de cargos importantes, gente como Gustavo Fernández, Enrique García. Creo que el primer gabinete, por ejemplo, ha sido un gabinete bastante apertura. Pero eso no quita que también exista un enorme sectarismo, que creo que también el cuarto consenso hay que corregir. Creo que, por ejemplo, hay esa estructura un poco cerrada arriba, se reproduce en los mandos medios y a veces inclusive en los mandos bajos. No en todas partes, hay lugares donde hay una gran apertura, y a veces lugares donde hay apertura han tenido críticas, es decir, ¿por qué no se ha politizado mucho más determinado estamento? Entonces creo que ahí hay dos corrientes, ¿no? Hay una corriente más muy abierta, creo que hay muchos ministerios, muchas instancias, por ejemplo, ahora mismo el Ministerio de Hidrocarburos, donde se muestra una gran apertura. Pero hay otras instancias donde realmente hay que romper con cierta cerrazón, es decir, hay que repetir constantemente la teoría del tercer consenso, la nueva mayoría. Hay, desgraciadamente, alguna gente en el partido que
no le entiende. Que, no, para ocupar cargo hay que tener exclusivamente mérito político. Eso no quita que al que ha trabajado, al que ha creído en uno, al que ha colocado los afiches en el momento difícil, hay que darle una oportunidad. Pero de repente en ese mismo tiempo un hombre se formó, fue mucho más, se especializó para ser capaz para una determinada cosa, ¿por qué tampoco no darle una oportunidad? Aquí hay un elemento que los partidos políticos, no solamente el MIR, han llevado por años, y lo entiendo, me parece que tiene lógica dentro de ese funcionamiento lo que usted mencionaba. En el pasado, no tan inmediato, quien no había tenido un par de exilios, alguna tortura y algunos años de prisión estaba perdido. Si no tenía las medallas suficientes como para merecer un cargo en el momento de llegar al poder. Pero ya en un sistema democrático como el que vivimos, lo que Bolivia necesita son sus mejores hombres. Y sus mejores hombres, tanto si son miristas como si no lo son. Allí, o adenistas, y hablo por supuesto del gobierno. Y quizás uno de los ejemplos más importantes que dio el anterior gobierno del presidente Paz Estenssoro fue el de una apertura realmente amplia. Allí no estábamos hablando de excepciones, la política económica estaba manejada por independientes y muchos decían que alguna institución del Estado, particularmente el Fondo Social de Emergencia, era un nido de miristas en tiempo del doctor Paz Estenssoro, y esa diferencia se ha notado y la ha notado el ciudadano común. Bueno, yo creo que si bien no ha habido una participación así tan enorme de independientes, como digo, ha habido, sobre todo en el primer gabinete, una enorme participación, si bien de gente no totalmente independiente, de gente recién llegada o simpatizante. Y creo que, por ejemplo, la crítica que los movimentistas le hacían al doctor Paz con el fondo, por ejemplo, en estas elecciones también se ha hecho esta misma crítica. Se decía que, por ejemplo, el candidato de Cochabamba del MNR era hombre del FIS, que la señora de la Junta de Acción Social de Oruro había actuado con la UCS, etcétera. O sea que creo que también hay una participación de otros sectores. Pero como digo, hay que equilibrar. Lo difícil es equilibrar entre la persona que garantiza una línea programática y entre el hombre que garantiza una capacidad, una eficiencia. Y entre eso y jugar entre los dos creo que es un equilibrio necesario y que de todos modos creo que este gobierno lo ha tratado de hacer, sobre todo en algunas de sus instancias. Ahora cuéntenos, doctor Cajías, hay quien dice que los cardenales se han puesto en mal humor y le están dando un exilio de oro en una de las embajadas más apetecidas, sin duda alguna. ¿Quién no quisiera ser embajador de Bolivia en España en la conmemoración de los 500 años con todo el movimiento cultural y científico que se va a llevar adelante en España? ¿Qué hay de cierto en que a Fernando Cajías se lo sacan del camino porque ha hablado más de la cuenta en contra de los cardenales miristas? No, yo no, en esto quiero ser absolutamente sincero. Mi nombramiento partió de una iniciativa presidencial. Es decir, fue el presidente el que, conociendo mi vinculación con España y la parte histórica, la necesidad de tener un criterio ecuánime hacia este hecho que en Bolivia tiene gran importancia, como tiene en España, que es los 500 años, es que me pidió, toma esta misión. Tomamos unos 30 días la decisión, después de discutir bastante, si era más importante mi rol como prefecto o si era más importante el rol como embajador. Yo debo confesar que la decisión fue muy difícil, porque era como ponerme, bueno, dos cosas lindas a la vez, pero a la vez con un gran desafío. O sea que finalmente decidimos conjuntamente con el señor presidente que este año 92 él veía como más importante mi misión en España. Ahora, eso no quita que eso haya alegrado a alguna gente por otros motivos, ¿no? Unos se han alegrado por motivos positivos de que vaya a España en un año tan importante en lo personal, etcétera. Y otros porque, bueno, van a tener que discutir menos durante el 92. A propósito de esto, hoy día han surgido una serie de pronunciamientos que, conociéndolo, entiendo que no son parte de ninguna campaña personal, de varias provincias de La Paz y de varias poblaciones paceñas que
en particular y en concreto le piden al presidente de la República que no lo remueva del cargo de prefecto y que usted se quede en el cargo hasta el término del mandato, en función de una serie de consideraciones, todas ellas positivas en relación a la actividad que ha hecho usted en las provincias de La Paz. ¿Existe la posibilidad de que ese tipo de peticiones conmuevan al presidente y a usted mismo para tomar una posición, digamos, de quedarse en el cargo? Bueno, a mí ya de hecho me han conmovido porque me han ido llegando algunas cartas y en los viajes me entregaban algunas de ellas, algunas copias, y sin duda me han desestabilizado un tanto en la decisión. Yo creo que el señor presidente, como yo, estamos poco decididos en esta misión, ¿no? Sin embargo, habrá que analizar hasta qué punto este pedido puede ser escuchado, o por lo menos explicado, porque alguna gente cree realmente que esto podría haber sido un exilio, y no lo es. Es una nueva misión desde la cual, por supuesto, no voy a olvidarme de mi vinculación ya de años con las provincias. Yo por eso quisiera garantizar también una gestión que siga un poco la línea que hemos puesto en la prefectura y sobre todo continúe trabajando para este grupo tan necesitado de nuestro país como es la gente provincial. Además, me imagino que el presidente tendría más problemas en el cargo de la embajada con los aspirantes que los que ya tiene con los aspirantes y aspirantas a la prefectura. A propósito del tema, usted tiene en la espalda una trayectoria que es envidiable y que le permite, es un punto de vista, una cierta capacidad de juego. Éxito en lo que hace a una administración prefectural novedosa, de la que quisiera hablar aunque sea un par de minutos. Ha ganado el acuerdo patriótico habiendo perdido en las elecciones del 89 en provincias, ha recuperado el primer lugar en provincias, el acuerdo patriótico en La Paz. Y además, en este caso, hay, digamos, una relación de, si la palabra vale, de conocimiento de la realidad española importante. Usted menciona que el presidente le ha pedido el cargo. ¿Eso no le da posibilidades de decir, bueno, yo me voy, pero mi candidato es este y le pido al presidente que me ratifique a mi candidato? Es decir, ¿no le permite a usted dejar el candidato puesto para el cargo de sustituto en la prefectura? No, yo puedo sugerir, sin duda. Pero ese es un cargo que es una decisión. No me diga que eso es una decisión del presidente, ya lo sabemos. Desde luego que lo es, pero en el juego político hay posibilidades. No, por supuesto que mi sugerencia va a tener peso, ¿no? Pero no es la única. Ahí está la posición de la región, del secretario ejecutivo departamental, etcétera. Todo eso tendrá que sopesar el presidente, pero creo que indudablemente el nombre que he propuesto para la sucesión, que además tiene el apoyo del Comité Cívico por la Paz, por ejemplo, y de algunas organizaciones que han trabajado en conjunto con nosotros, creo que va a tener mucho peso. ¿El nombre es el de Erika Brockman? Erika Brockman, la secretaria general. ¿Usted cree que ella tiene más posibilidades que otros aspirantes para ser considerados por el presidente? En este momento diría que por lo menos tiene igual posibilidades que los que más, ¿no? Al iniciar, digamos, el nombre, cuando se puso el nombre, la gente lo veía como un poco lejano, porque primero, tratarse de mujer que manda a la policía, eso es un problema ya que ya trae una serie de cuestionamientos. Hemos tenido ya una presidenta, así que no creo que haya mayor problema. No, pero no pudo mandar mucho al ejército, ¿no? A propósito de esto, yo creo que si le decimos al presidente que es la primera mujer que sería prefecta en la historia de Bolivia, como al presidente le gusta tanto eso de los primeros en la historia, podría ser un buen argumento. Es el mejor argumento, sin duda. Hablemos de la prefectura. ¿Qué es el rasgo? ¿Cuál es el rasgo que definiría la prefectura de Fernando Cajías en relación a las del pasado? Y con esto no quiero comparaciones odiosas, sino ¿cuáles son los elementos de una dinámica en la prefectura más difícil del país? Porque ser prefecto en La Paz, siempre se ha dicho, entre el vicepresidente y el prefecto andan disputándose a ver quién es el que tiene menos responsabilidades reales. Porque el prefecto es un cargo político muy importante donde no está el presidente, pero aquí está el presidente de la República en la sede de gobierno. Es muy difícil de calificar. Yo partiría de dos anécdotas que tuve al principio de mi gestión que un poco me hicieron reflexionar y actuar inmediatamente. La primera fue que al poco tiempo de posesionarme el prefecto pasaba por el puente de Calacoto y un barita me paró y le dije, déjeme pasar, soy el prefecto. Y el barita me dijo, acaban de pasar 6 prefectos. Y la segunda fue en la cuestión de protocolo, el primer acto protocolar que asistí.
en que primero iba, por supuesto, el señor vicepresidente, el presidente del Senado, los diputados, los jefes nacionales de las Fuerzas Armadas, los ministros, los subsecretarios, la colonia tarijeña, y después venía el prefecto. Entonces dije, bueno, realmente es una tarea muy difícil. Si no quiero ser realmente la quinta y última rueda del carro, tengo que tomar acción. Yo conocí a mi antecesor como diputado que era, y considero que fue un buen prefecto, y creo que hubo anteriores prefectos muy buenos, pero yo vi la necesidad de sacar el rol pasivo que tenía la prefectura en un rol mucho más activo. Y esta fue, digamos, una de las primeras tareas. Y luego lograr dar una identidad a la prefectura, mostrar que la prefectura existía, y por eso estar presente en cuanto a acontecimiento departamental pueda darse. Y yo me di cuenta que como prefecto, primero, armar un buen equipo, que creo que es una regla fundamental para alguien que quiere gobernar, mantener el optimismo, el buen humor, porque siendo prefecto es difícil a veces mantener el buen humor, porque como digo siempre, a veces a uno le pueden dar el premio del mejor actor secundario, pero a veces uno quiere ser también el primer actor, ¿no? Y en ese sentido me di cuenta que lo mejor era tratar de concertar en vez de pelearme, porque una era o pelearme con el ministro para sentarme más cerca del presidente, o con el de Cordepaz para que yo corte la cinta y él sea simplemente el que dé la plata. Entonces, si entraba yo en esa polémica, en esa pelea, me hubiera ido mal. En cambio, creo que lo principal que hemos logrado, porque fue todo un equipo, es concertar. Y primero concertar con las instituciones nacionales, con nuestros pares departamentales y con los sectores. En ese sentido, planteamos una estrategia de tener buenas relaciones con las Fuerzas Armadas, con la universidad, con la Central Obrera Departamental, con los campesinos, etc. Entonces creo que eso permitió que finalmente podamos estar a la cabeza o por lo menos presentes en todo lo que significaban los desafíos paseños. Es decir, saber que en tal lugar, aunque no sea el prefecto el que lo haga, se iba a inaugurar un teléfono y entonces el prefecto está presente, ayudar en la gestión. Y en ese sentido convertir a la prefectura en una institución útil. Es decir, que el ciudadano venga y no sepa que la prefectura no tiene dinero, pero que le va a ayudar en la gestión. Entonces, eso, nuestra política de viajes, de estar siempre presentes en los cantones, etcétera, etcétera, y tener audiencias públicas los primeros días de la semana, siempre nos ha producido un gran efecto. Es decir, por supuesto, duplicó el trabajo, a veces produce una enorme angustia, porque en las provincias la pobreza es tan grande que a veces es como algo insaciable. Uno inaugura un polifuncional y no termina de cortar la cinta y ya le piden las graderías, inaugura las graderías y ya le piden las duchas, y es algo que es una eterna angustia. Pero creo que esa posibilidad de hacer gestión, de conseguir de por acá, por allá, es cierto que la prefectura tiene grandes limitaciones, pero creo que hemos podido, si bien han quedado muchos desafíos, muchas tareas en la carpeta, se puede decir, otras muchas hemos podido cumplir. Y lo segundo, creo que hemos podido, los paseños en su conjunto, empezar a tratar de plantear estrategias paseñas, desafíos paseños. A tener en este país que se está cambiando, reestructurando, plantear, bueno, un nuevo rol para la paz, porque ese es un gran problema. Hay gente muy pesimista dentro del paseñismo y hay que volver a tener una gran mística. Por ejemplo, a mí me alegró el domingo ver a mi amigo, el exalcalde MacLean, inmediatamente acabar las elecciones, justamente ante usted, dar la mano al candidato ganador. Entonces, la paz estaba dando la línea de lo que significaba el respeto a la primera mayoría, y además el respeto que últimamente ha surgido entre los paseños. Es decir, finalmente, el que gobierne, que luche por la paz. Y en ese sentido se ha planteado toda una estrategia, quizás no hay mucho tiempo para definir, pero sobre caminos, sobre servicios básicos, sobre política productiva, sobre política social, en la que nos sentamos en una misma mesa, don Franco Guachalla, el alcalde del Alto,
la Brigada Paceña, el presidente de la corporación de un gran papel en todo esto, y el prefecto, etcétera. Y ahí, bueno, no hay una lucha de quién va a sentarse o va a dirigir esa política. Todos ahí somos pares, todos somos iguales. Entonces creo que eso también ha sido un gran logro. España, ¿será una vacación extraordinaria en el mejor momento? Juegos Olímpicos, Feria de Sevilla, Madrid, capital cultural de Europa, ¿o será una gestión importante con algunas responsabilidades concretas en el ámbito de intercambio económico y otros aspectos? Creo que indudablemente es un año de grandes acontecimientos, la reunión de los presidentes iberoamericanos, grandes acontecimientos en los que la tarea es difícil de que Bolivia esté presente con dignidad, que la Expo de Sevilla esté indudablemente mostrándolo en lo posible lo mejor de sí. Pero además, indudablemente, el gran desafío de la embajada es poder continuar una relación ya muy sólida que ha dejado el anterior embajador, que es en gran medida obra del señor presidente, y consolidar también la cooperación internacional. En ese sentido, creo que tenemos una tarea sumamente grande. Creo que hay una gran ayuda ya establecida en los acuerdos de cooperación internacional, pero también hay muchas otras puertas que para encontrar otro tipo de relaciones, sobre todo creo que en este mundo ahora de particularidades, las regiones juegan un gran papel. Por ejemplo, los gobiernos regionales, los ayuntamientos, como llaman a las alcaldías, estoy seguro que podrían también establecer relaciones con ayuntamientos, etcétera, acá. Y también voy con la conciencia de que también va a haber problemas. Creo que en Europa en general, para todo embajador en Europa, hoy día tenemos el gran problema de las migraciones latinoamericanas, el surgimiento de un neonazismo, de un neofascismo en Europa y en España también contra esas migraciones. Cómo defender precisamente a nuestros ciudadanos que, si los europeos nos visitaron desde el siglo XV, ¿por qué no ahora nosotros? Uh-huh. En fin, todo eso estoy consciente también que es una parte problemática de la misión. Una última pregunta. ¿A don Fernando Cajías le gustará volver como cardenal o no lo dejarán volver como cardenal a su partido cuando vuelva de su embajada? No, yo espero. Va a ser difícil volver como cardenal, pero volver para ser cardenal, por supuesto, eso no lo dejaría entre mis intenciones políticas. Agradecemos a Fernando Cajías, prefecto del Departamento de la Paz, futuro embajador de nuestro país en España, por una conversación que ha tenido ángulos distintos y un enfoque diferente al que hemos podido intercambiar con altos dirigentes del MIR, no necesariamente porque haya una confrontación irresoluble, sino porque son perspectivas que enriquecen la visión que podamos tener los bolivianos de uno de los dos partidos que está gobernando el país. Y también por el humor, que no solamente lo tiene cuando es prefecto, sino también a un programa en el que a veces el humor falta y falta en exceso, pero el humor en el sentido constructivo y que nos permite un diálogo en profundidad, que fue la idea básica de esta conversación. Por ello, agradecer a Fernando Cajías y a ustedes, como siempre, que nos siguen durante los programas a lo largo de varios meses en este ciclo de 1991 en De Cerca. Gracias.